Guadalajara, Jalisco, El Universal. Guión el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ILCF, Luis Octavio Cotero Bernal, fue cesado la tarde de este lunes por el gobernador Aristóteles Sandoval, quien consideró que es responsable del periplo del tráiler frigorífico con 157 cuerpos que deambuló por la zona metropolitana de Guadalajara, ZMG. En este momento se realiza un procedimiento interno, y nos encontramos en el deslinde de responsabilidades. Es claro que hubo omisiones que deberán ser sancionadas. Es evidente que quienes estuvieron a cargo del traslado violaron el protocolo sin dar aviso a sus superiores jerárquicos, señaló el mandatario estatal. Tras ordenar la remoción de Cotero Bernal, señaló que la investigación seguirá y se comprometió a resarcir este episodio vigilando que en el instituto cuente con el personal mejor calificado, para que los procedimientos subsecuentes no presenten estos visos de negligencia e indolencia. Antes de ser despedido, Cotero Bernal intentó deslindarse de cualquier responsabilidad y señaló a la Fiscalía Estatal. Por su parte, el colectivo Por Amor a AIDS, integrado por familias de personas desaparecidas, responsabilizó al gobernador Aristóteles Sandoval, al fiscal estatal, Raúl Sánchez Jiménez, y al fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, por el abandono de los 157 cuerpos en la caja de un tráiler. Además, la organización exigió un trato digno para los cuerpos resguardados por las autoridades, y el cumplimiento de la Ley General de Víctimas, la legislación en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, puesto que consideraron que con estos hechos se violentan estas normativas. Torturan a 8 jóvenes, muere uno. La Fiscalía Estatal investiga la privación ilegal de 8 jóvenes, quienes fueron torturados y liberados posteriormente en los límites de los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque. Uno de ellos murió y su cuerpo quedó tendido en una brecha. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron del domingo por la tarde en el fraccionamiento Valle de los Emperadores, de Tlajomulco, donde un grupo de jóvenes, cuyas edades van de los 17 a los 27 años, fueron privados de la libertad por sujetos armados, quienes se los llevaron en varios vehículos a 2 fincas y ahí fueron torturados. Más tarde, pasada la medianoche, los jóvenes llegaron a pedir auxilio a los trabajadores de una gasolinera cerca del fraccionamiento Villa Fontana, en Tlaquepaque, hasta donde arribaron unidades de emergencia para atender a los lesionados y localizaron al hombre muerto.